Hola, ¿qué tal? La bolsa de Nueva York cae casi 1% mientras aguarda el fin de la votación en el Senado del muy esperado plan para aumentar el tope de la deuda de Estados Unidos. Eso a pocas horas de que se venza el plazo crítico. El acuerdo prevé un recorte de gastos de al menos 2,1 billones de dólares y también un aumento del límite de endeudamiento en más de 2 billones de dólares. Ya aprobado en la Cámara de Representantes, este plan debe evitar el cese de pagos y la consecuente rebaja de la nota de crédito de la primera economía mundial. Sin embargo, a pesar de que el escenario de un default estadounidense se haya vuelto improbable, las acciones se encuentran presionadas por cuenta de los datos económicos. Hoy el Departamento de Comercio anunció la primera caída del consumo en el país desde el septiembre del 2009. En junio, los ingresos de los estadounidenses subieron en 0,1%, mientras que el gasto personal bajó un 0,2%. Se esperaba que el gasto del consumidor, que representa cerca del 70% de la actividad económica de Estados Unidos, subiera en 0,2%.